¿Qué onda, guacho? Soy el Tag 03, Patagonia Sursa y GNC, ganadores no campeones, guacho. La otra esquina, presentate. Soy Barspin, Manuel Sudán, MDS, Métrica del Sur, Southern Skills, para ustedes, guacho. Muchas gracias. La entrada está sorteada, arranca el track. Cuando quieras. Che. ¿Qué onda, Underbars? Da inicio al round one de una batalla que sinceramente ni yo me esperaba que iba a pasar. Ahora, más que sangre, barras o dobles sentidos, vine a demostrar el nivel de escritura que me trajo hasta acá. Mi anterior contrincante se bajó y yo estuve a esto de quererme bajar. Pero la perseverancia es la clave del triunfo, o sea, persevera y triunfarás. Así que... La perseverancia es la clave del triunfo, o sea, persevera y triunfarás. Así que si me lo permiten, a este round lo quiero titular como el show debe continuar. Sí, che. Luz, cámara, acción, está todo en su lugar. Listo y preparado para el filme más sangriento que vas a presenciar. Ahora me toca contra Barspin. Antes me tocaba contra Nicolás, que entre los dos tiene una sola particularidad. Que a los dos les tocaba contra Track. Pero a vos no te toca contra Track, te toca contra Gabriel. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque hoy dejé mi personaje de lado para escribir y batallar. Nah, tampoco escribí esta batalla en realidad. Solo improvisé, tracé líneas en el papel sin una forma en particular. Acto siguiente, encontré la forma de ganar. Tirar freestyle. Estaba tan claro y no es nada fuera de lo normal. Va de vuelta. Estaba tan claro, no es nada fuera de lo normal. Acto siguiente, el lápiz se conectó con mis venas y ese mismo lápiz me usó como recipiente y yo solo me dejé llevar. Manu, esto acaba de empezar. Antes te dije que no iba a haber ni sangre, ni barras, ni doble sentido, ¿te acordás? Y por eso mismo, y por el respeto que te tengo, te pido que no te contengas, que es el 100% de tu potencial. Y yo voy a dar lo mismo por cada uno de mis rounds. Así que ahora sí, gente, dicho y finalizado el segmento poético de Underbars, quiero comentarles que el show debe continuar. Sí, che. Barspin, integrante de Métrica del Sur, una crew con raperos resarpados. Además de él, sus integrantes son Masu y Elian. Ellos tres se consideran como hermanos. Su sueño es pegarla con la música, viajar en aviones privados con hoteles todo pago. Tocar en recitales y que la gente les grite EMDS, EMDS, hasta que alguno del público se caiga desmayado. Pero hoy te traigo un electroshock de realidad y no es por ser malo, porque la única manera en la que triunfes con la música va a ser cuando te electrocutes y caigas muerto ante tu cama y el armario. Y en el preciso instante en el que caigas muerto ante tu cama y el armario va a ser la única razón por la cual podés llegar a decir que moriste pegado. Esto, puro rap shit, te voy a hacer dar tantas vueltas en el aire que padecer síndrome side flip. Hoy de contrincante lo tengo al Barspin y para eliminarlo le voy a dar con estas barras giratorias. Ustedes llámenlo boomerang, pero yo le llamo Barspins. Body back, the first try in the round one. Real facts, mano dura, feel like I don't fish in the my pussy feca sin rap. Alien Hunter, man in black, mi lápiz huele a Rocket Man. Aprieto teclas como el cheat de GTA. Lo tuyo solo cae, cae del dicho al hecho. Tiene más frío el pecho que un cayogonal. Yo soy más fuerte que un Darmanita. Sí. No sé si a ustedes le habrá pasado, pero cuando yo no lo conocí al Barspin, me lo nombraron y no me imaginaba este sujeto. Para mí, sos el Super Saiyan Dios filtrado de la batalla de los dioses, siendo honesto. Porque cuando me hablaron de vos, pensé que eras fuerte, imponente contra el resto. En cambio, cuando vi lo que sos en realidad, me topé con esto. Un rapero con skin de profesor de matemática que juega a ser rapero, que tiene 15 bandanas, 20 corbatas y solo dos camisas en su ropero, que se levanta a las 6 de la mañana y toma café más amargo que mi suegro, que... Que se levanta a las 6 de la mañana y toma más café más amargo que mi suegro, que le hace piropos a las minas que se cruza por la calle a ver si le dan pelota y efectivamente no le dan pelota, terrible pajero. Perdón si me pasé un poco con el revertín, pasa que hoy vine a divertirme y con esa barra capaz que hacerlos reír. Si funcionó, cheto mal, y si no, mal ahí. Vamos a seguir. Barspin.
Básico, batallero, bastardo, antipático, antirrap, asqueroso, raquítico, rapper riguroso, soplavela, zarpado, soberbio. ¿Para qué pagué pasaje? Para presenciar a pésimo participante prejuicioso, imbécil, intentás intuir, inepto, necio, negligente, narcisista, nefasto. Esto no es negocio. ¡Sí! Esta última barra la voy a leer porque la escribí hace poco. Dale gas. Ahora, para terminar y dejando todo de lado, quiero decir algo si es que lo tengo permitido. Manu, ya no sos el de antes. Ahora aburrís y menos sos divertido. Pasaste de ser una bestia de las plazas, son introvertidos y ellos a todos lo asumimos. Y creo que sos el único que no conoce los motivos. Ya no tenés relevancia, pasás desapercibido. Quizás ya no disfrutás esto como antes y por eso te resultó aburrido, pero seguís haciéndolo. ¿No te resulta repetitivo? Si vas a seguir en este movimiento, pero estando estático, si vas a seguir en este movimiento, pero estando estático, te sugiero el retiro, porque en una relación en la que una de las partes ya no siente lo mismo, automáticamente pasa de ser amor, amor no correspondido. Round 1. ¡Fuerte ese round para el round 1! Barspin. Métrica del Sur es Southern Skill Sounds, la autenticidad insaciable hecha letra, desde antes del 2000. Este feca va a ausentarse hasta un centenar de fechas tras enchastrarse el chandal con bechamel hecha la plancheta. O en la sartén del chef chamán al que llaman Manuel, que entra jovial y trajo bien trabajado el versus mientras Trax se suministra queta. ¿Qué tal? Si no fuera por la altura, no distinguiría entre vos y Lucio. Vas a sentir ñañaras en el occipucio y las falangetas. Che, ¿qué tal? Inicié insane y se incentivan. Decís el speech de este circense, semi-MC enseguida. Se me hizo el valiente y llora al verme innovar. Ley de vida que indebidamente ignora. No es broma, bro. No es broma, bro. Grave error, Gabriel. Ve mi nivel, viene y me implora que curta y forje esa letra floja. Para esto me llamó Javier contra este pajín que mira ponjas en Pornhub Japón. Porfa, no hay comparación. Yo al lenguaje anglosajón hackeé. ¡Ah! ¡No importa! ¡Che! No importa contra quién toca, yo más bien fuck that, oca, no cambié. No hay bronca, cabrón, cagón, si llama al mayor mayorga. Le agrego valor al lore portando un post-mortem totem que con lápiz hoy crafteé. No tengo temor al honka, che. Si aprendo de los errores, no veo derrotas, contemplo mejoras, conservo entonces consejos que no se borran. Por eso versos me sobran, son ondas sonoras formadas por fonogramas, no hologramas. Hologramas dándolo todo o se nos atasca, lo captás, cachorra, optá. Track cree que con valor aborda odas, pero si las muestra y como respuesta no das ovación, se encula y excusa banda en lugar de usar alas. Presuntas fallas, va de nuevo, ¿ok? Track cree que con valor aborda odas, pero si las muestra y como respuesta no da ovación, se encula y excusa banda en lugar de usar alas. Presuntas fallas, ¿cuál catapulta si algún mañana usa la razón? Acá la posta nos ampara, compa, y no hay ocasión en la que expongas vos la posta, por favor. ¿Qué busca? ¿Sepultarme en burdas barras? Ni putas ganas de escuchar que tu ranchada se ducha entre muchas jarras de extracto de lúpulo, púrpura y pulpa amarga. Che. Ni ganas de escuchar que tu ranchada se ducha entre muchas jarras de extracto de lúpulo, púrpura y pulpa amarga. Igual el rap es expresión y ayuda a hallar la luz sagrada, purgar tus cagadas, pero nunca para un caparazón. No. Y no, no presumo que es un montón. Asumo mi ignorancia y digo gracias por lo que me toca. Todo fue viento en popa una vez que el tiempo pasó. Ahora esto le llamo aceptar la inevitabilidad de aquellas cosas que escapan a mi control. Round 1. Barspin, MC sin bars, es un heel freak más, fuck the shit, el más clean mi clan. Suena el sinfín de mi click clack y en el TikTok finish tu tic tac. Una vez dijiste, mil vocablos hablo, pero qué ironía, si el diablo mira, si yo hablo, saco el Desert Eagle, el tambor gira, si la cargo. Estoy para otra liga, si nací con los timbos en el barro, rogá que no desate ira pa' que no genere bardo.
Mis líneas, Blue Label, Elixir Santo Sacro. Cronológicamente soy el Midas de las escritas. Son solo barras de oro lo que narro. Y esto, puro yoga bonito. Soy una estrella de chico, hago magia desde mis inicios. Como Neymar en el santo. Escribiendo soy un demonio, pero los mortales como vos me ven como santo. Like Maradona en el palco, te dejo la cara en asfalto. De Barra Brava hasta asfalto, ves encanar a este genio por la derecha. Guarda Carranco, vos tan Inglaterra y yo tan Bilardo. ¿Y a qué me refiero con esto que hablo? Que no podés ni pensar que llegás a ganarla mejor si ni siquiera llegás a marcarlo. Manu, entro a este entrenamiento con los botines desatados. Diego en la Ferrari negra. Soy el encargado de tu final. Soy el que te patea la silla y te ata la cuerda. También soy un duro de matar como Bruce Willis, desatando mi sexto sentido. Y eso me recuerda que cuando vi tu foto junto a la mía en el flyer, empecé a repetir: me veo gente muerta. Che, ¿a vos? Para esta batalla te tenían fe, pero porque sos Barspin, y eso es algo cierto. Yo tengo constancia y huevos. Vos, nombre y apoyo excesivo de la gente que asiste a los eventos. Sos Sasuke y yo Rock Lee en este enfrentamiento, porque el talento natural nunca va a poder ganarle al poder de la juventud, la constancia, el duro entrenamiento. Y gracias a eso me convertí en un ninja de la rima, y con este kunai no te imaginas los mares de sangre que surco. Pero en honor a mi tierra soy clásico como un gaucho y peligroso como un turro. Ahí va. En honor a mi tierra, soy clásico como un gaucho, peligroso como un turro. Por eso, con este facón de Martín Fierro, vengo a hacerte un corte vertical y otro horizontal para después llenarte de puntos. Para un corte horizontal y vertical para después llenarte de puntos. Eso quiere decir que este partido es entre él y yo, y en el pecho te dejé marcado un anotador del truco. Soy una promesa de esto, y al paso que voy, dudo que puedan pararme. Yo siempre tengo puesto mi pluma, mi espada y... Ahí va de vuelta, guacho. Perdón. Soy una promesa de esto, y al paso que voy, dudo que puedan pararme. Siempre tengo mi pluma, mi espada y mi palabra puestas para el combate. Y también me siento Benjamín Agüero, porque soy tan buen prospecto que hasta el mismo Guillermo Coppola quiere volver de retiro para poder representarme. Manu. Ya está. Aunque mantengas la guardia arriba, no te va a alcanzar con poder vencerme. Lastimosamente vas a tener que pagar los platos rotos que dejó Jere. En una de esas, un round puedes sacarme, pero guarda que mis rounds se vienen fuertes. Por las dudas te voy a hacer un colgante con las cuatro patas de tu conejo, a ver si en una de esas tenés un poquito más de suerte. Round 2. Me levanto y abro la ventana para el amanecer ver. Hablo al grupo de la Underbars League, a ver quién atiende. El aviso que dice escribiendo delata que tiene la intención, y al no hacerlo sospecho que algún problema en su antena de internet interfiere porque quiere contestarme, pero no puede. Igual que en el rap game, cuando no conecta líneas y prefiere echarse atrás por si pierde. Bancándole en punga, incluso con alto ping nos curtimos los mejores players. Así que jugá igual, Gabriel, aunque haya la Gabriel server. Che. Aunque haya la Gabriel server, pero... A ver. ¿Vos no sos el otaku pajín de recién? ¿Cómo no va a haber lag si no te soltás la Gaber? Tenés los huevos en la garganta, track, y justo este doctor te muestra cómo hacerte una traqueotomía sin anestesia, sin diagnóstico ni sala de cirugía. Me quieren tryhard, y hoy contra este traica soy quien entra y castiga, che. Soy quien entra y castiga. Vamos, guacho. Soy quien entra y castiga. Contra este traica soy quien entra y castiga. ¿Tu degeneración se te volvió más común? ¿Tu degeneración se te volvió tan común como el apellido? Puta vida, va de nuevo. Me quieren tryhard y hoy contra este tryca soy quien entra y castiga. Tu degeneración se te hizo tan común como en China el apellido Amasawa. País de tu pena de muerte porque Amasawa chinas. Che. Sea cierto o no, se le puede dar contexto. Pero si te va a poner horny, mejor ni te cuento.
Se te ve esclavo de los límites corporales. No, se te ve esclavo de los límites sensoriales del cuerpo. Yo tan de la astucia y vos tan ostentoso, pero por supuesto, mono, vamos por polos opuestos. Che, yo improviso y me dicen que son escritas. Él hace una escrita y parece que improvisa. Pagamos distintas divisas. Vos soñás dar besos a Cardi B y yo hostigado por Mastercard y Visa. Y vi salida de esa mierda igual, es un tema aparte. Ahora, para hacer esto, ¿qué sé yo de track? Pensé. Y empecé a escribir, you know, lo que fue el primer round, you know, humillación hasta para sus bisnietos. Entonces vi la que parece ser su única batalla escrita en YouTube, con la cual Kevin LeFew fue injustamente condenado a morir de aburrimiento. Pero bueno, todos fuimos testigos de alguna que otra referencia quemada pedorra de Death Note, ¿no? Rimarías Barspin y Madrid. Si en tu único tema haces la silábica más usada y encima ejecutada con las mismas palabras que se le ocurrirían a cualquiera que lo intentase o que ya lo haya intentado. Nomás le faltó decir Yarados. And that's for you. El tema se llama Diamonds. ¿Le regalamos, views? No, en serio, si quieren vayan a escucharlo. Pero lo que tengo que decir al respecto, gente, es que escucho muy poco rap, y dentro del muy poco rap que escucho, escucho muy poco rap argento, y a los pocos raperos argentos que escucho se les considera dentro de los que serían los grandes exponentes. Entonces, en ese aspecto, vos y yo no somos tan diferentes. Capo, salvo que de nosotros dos yo no soy el que le falta el respeto a Cru, vos sos el que le falta el respeto con solo llamarlo tu referente. Manco, manco. Vos sos el que le falta el respeto llamándolo tu referente. Para que se entienda, si le preguntás a Acru, ¿vos sos el referente de track? Te responde, ¿track? Confunda, pero no ofenda. Y lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Claro, en el hipotetiquísimo caso de que Acru sepa quién es este indirigible e indirigible, injunable, infumable, indudablemente insultable, como ninguno. Busquen lo que es asomatognosia, ¿sí? Insultable como ninguno. Insultable como ninguno. Es un caso patológico. Es un caso patológico. Es un caso patológico. Bueno, claramente es un caso patológico, ¿sí? Insultable como ninguno. Es un caso patológico. Trastornado crónico, asomatognósico. De napia un codo y en la pera un culo, che. Che. Perdón, perdón, es que con berretines basta. Esto es un boicot, así que voy con líneas ígneas hasta que grite basta. Y es que track es un narigón que se comió la peli. Phineas, cineasta. Phineas, cineasta. Ahora, haciendo alusión a una batalla que tuvimos en alguna RRK en la que no te cansaste de tirar rimas flacas, hoy el papá chingón de Pachi a tu dama track le da matraca. Che. Ahora, haciendo alusión a una RRK en la que nos enfrentamos y no te cansaste de tirar rimas flacas, hoy el papá chingón de Pachi a tu dama track le da matraca y no sé si ella se encuentra acá. Pero vamos a decírselo bien dicho, porque si algo no se entiende es cómo tiene novia un chongua con esta cara de bicho. Che, guacha, este chango te chongua el licho. ¡Fuck! ¡Oh! Este guacho te chongua el licho. ¡Fuck! Voy a tener que revisar porque esto sí no me lo acuerdo. Con sus disculpas. Menos mal. Che, guacha, este guacho te chongo al licho, este chango te chongo al licho. Bancate el golpe, parate, rope. Aunque te la des de bona vena y creas que acá si husmeás, te lamentás y me haces un oratorium al canto de Paternoster. Pero no te nos termines enojando, que solo una cote, man, perra ilusa. Si querés le damos cierre, pero de una forma próspera. Encandilando córneas con alucinógenos y luz halógena. Round 2. ¡Fuerte servido, guacho!
Pobre vejete, merece perecer. Soy el 03, negate a poderme vencer. Sin cheats ni bugs, subiste el nivel. Debe de ser que no jugabas indeleble expert. Son indelebles mis frames. Soy el battle cat con stat perfect. Say my name. Ah, se me fue. Concha. ¿Cómo va? Ay, va, va, va. Pobre vejete, merece perecer, soy el 03, negate a poderme vencer. Sin cheats ni bugs, subiste el nivel. Debe de ser que no jugabas indelevel expert. Son indelebles mis frames. Soy el battle cat con stat perfect. Say my name. Parece que es un NPC y no tiene los DLCs. Este parce, el corazón debe extirparse, lo sabe muy bien. O tal vez quiere ser FLC sin habilidad freelance. Para empezar a rapear fresh, dejar de ser lo que es y de una vez por todas poder pegarse. Ya está. Sucumbiste hasta la virtud, Gil, de este diamante en bruto sin pulirse, que sin pudor supo subir hacia la cumbre sin rendirse. Seguro no soy el contrincante que pediste, pero ante mí no dudo que perdiste. Pobre hombre triste, de barras like es más melancólico que llorar. Puedo contar un chiste, qué mal. Yo escribí este round pensando en un ring entre Free Fa y Birra en Six Pack, cero blister. Me da bronca este pibito hater que tiene a todos chupándole las medias. Ah, me da bronca este pibito hater que tiene todo chupando de las medias y no sabe que conmigo hasta junto con su grupito pierde, que no entiende que su valor se convierte en miedo cuando hay uno con más valor enfrente, que inconsciente. Él se siente icon y con inseguridad, lo noto siempre. Se te nota la cara, la bronca por cómo rechina tus dientes. Diantres, diantres, no puede ser que me pase esto siempre, que yo tengo todo listo al día 3 y estos petes empiezan a escribir 3 días antes. Qué loco, ¿no, Manu? Que lo que yo escribí esta batalla... Ah, ahí va, va. Qué loco, Manu, que lo que vos escribiste esta batalla, yo escribí 2. Porque me gustan los desafíos, es para vivir una experiencia mejor. Todos sabemos que para los temas sos un buen escritor, pero para las competencias la corona me lo quedo yo, porque para esta disciplina sos de madera y justo te tocó medirte contra el de madera de campeón. ¿Cómo dice? Y ya que anda el mazo por ahí... Hola. Quiero decir que en el kiosco, Masu va subiendo fondos. Mientras tanto, Manu hace tiempo no va asumiendo logros. Está celoso, quiero que asuma ya su odio. Eso quiere decir que sus números de envidia le suman cuando los números no le suman a su novio. Me da bronca que te consideres el mejor de técnicas y estructuras, guacho, sabiendo que mi abuelo hacía mejores estructuras con su guitarra y con sus dos amigos gauchos. Y es un facto, aunque me digas que no, porque mi abuelo hacía desde hace 30 años lo que ahora vos llamás innovación. ¿Qué innovación? ¿Qué innovación? Que el Barpin quiera hacer... Ay, va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta. Me da bronca que pienses que sos el mejor de técnicas y estructuras, guacho, sabiendo que mi abuelo hacía... Ay, verga, que me parió. Me da bronca que te creas el mejor de técnicas y estructuras, guacho, sabiendo que mi abuelo hacía mejores estructuras con su guitarra y con sus dos amigos gauchos. Y es un facto, aunque me digas que no, porque mi abuelo hacía hace 30 años lo que ahora vos llamás innovación. ¿Qué innovación? ¿Qué innovación? Que el Barfin quiera hacer Sasco Master y el Masu compare Flow. Pero por favor, no vas a hacer Sasco y no estás ni cerca. Perdón, Bars, pero vine dispuesto a hacerte mierda. Cuando entré a la cancha, me preguntaron si jugaba en reserva y yo les dije que juego más que un brazuca sin botines en cancha de tierra. ¿Entienden? Me dicen, ¡es Seba! Overhead. Este quebrado se autoproclama el rey de las técnicas, pero te la complicás mucho, Manu. Ves muchas curvas donde hay líneas rectas. Landerbars es la MLS, yo soy Lionel Messi y el 2 en David Beckham. Tuvieron que traer una superestrella para poder sacar a flote esta puta generación de fecas. Tu carrera, entre comillas, está a punto de terminarse. Qué ironía, yo esté en mi prime y vos al borde de retirarte. Pero tranquilo, le pasó a muchos. Era normal que terminara pasándote, porque si sos el Jordan de una liga, es normal que llegue un tal LeBron que termine destronándote. Qué pena que ya no sos lo mismo que el otro Manuel hacía antes. Yo soy tan rapero que manché mi mantel con mis NCAA sangrantes. Este pete, ante la frustración, empezó a escribirlas en el parque, pero yo también las escribo, pero para escritas, temas u ocio, es para desestresarme. Ay, se me fue. Perdón, guacho, nervios. Dale, amigo. ¿Cómo empezaba? Ahí va. Ya no haces lo que el otro Manuel hacía antes. Yo soy tan rapero que manché mi mantel con mis encías sangrantes, y este pete, ante la frustración, empezó a escribirlas en el parque.
No, pará, guacho, me lo re olvidé, lo voy a tener que leer. Perdón. Vale ahí, vale ahí, guacho. Perdón, problemas técnicos. Ahí va. Ya no sé lo que el otro Manuel hacía antes. Yo soy tan rapero que manché mi mantel con mis esencias sangrantes. Ante la frustración, este pete empezó a escribirlas en el parque. Yo también me las escribo, pero para escritas, temas u ocio, es para desestresarme. Escribo tanto que va a hacer honor a mi nombre. Porque ahora, más allá de llamarme Gabriel Radice, después de esta batalla me van a empezar a llamar como Gabriel García Márquez. Como dije al principio, esto fue una prueba de escritura y que fue lo que me trajo hasta acá. Casi no vieron ni barras, ni dobles sentidos, ni esos sacotes que te hacen sangrar. Pero, perdón Manu, lamento comunicarte que después de este body bag lirical, tengo que decirte que tu show acaba de terminar, round 3. ¡Fuerte servido, guacho! No por no haberlo intentado antes, la verdad es que me cuesta escribir, o sea, escribo muy lento, esto es nuevo para mí, no me encuentro del todo, no sé si lo voy a volver a hacer, pero bueno, dice así. Bien, antes de empezar el tercer round, iba a hacer una paranomasia, pero no me hizo gracia, así que, ¿quieren escuchar un par de palíndromos out of context con track? Si quieren, son palíndromos, si quieren, escríbanlo y verifíquenlo, ¿ok? Track oirá Mario Kart. Cartón no, track. Amacarte, track ama. Y buscarte, track subí. Ahí va. Ahora sí, pero antes, vamos a jugar a mi game, boy. Bueno, ya pues, dejémonos de romper las pelotas. Ahora sí, en el round 2 mencioné nuestra batalla en RRK y tu batalla escrita con Luffy. Esas dos batallas tienen en común a Track haciéndose el Poketo Monster Master. Pobrecito. Si solo supiera que en cada partida de Pokémon lo di todito. Track, hoy juego con vos como un nene usando un tractor chiquito. ¿Ok? Factos. No es digno de este Suicune nefasto. ¿Quién recuerda mi rima de me convierto en un Hitmonchan, un Victreebel, un Kangaskhan? Hace tiempo que me veo en las condiciones de apodarte Ratatrack. Ratatrack. Se creyó Lapras, pero pertenece a la pradera o al bosque como cualquier cacuna. Sin embargo, Ratatrack es un tipo normal. Sus habilidades son el entusiasmo y la fuga. Aunque este ejemplar es particular, porque a pesar de tener patas, se vive arrastrando. Es que su sueño era ser un Arbok, pero por buscar boquear se va a ir perdido y cansado. No das la cara. Tángela. Como no se suelta la cabeza, parece un Psyduck, mientras que mi sudobudo bonsai da cátedra. Si voy demasiado rápida, yo lo hago slow, bro. Los uno a uno. No es que no hubo bofetadas. No es mi culpa que no sepas nada. Yo hasta haría girar a Hirati Nai Hirachi con mis palmas de Hariyama y dejarte como a una shroomy shroomy shad. Sí. Masu, preguntándome, Manu, ¿por qué no jugás a las nuevas generaciones? Tu ho-ho te dejó en joven y yo todavía canto. En la sintonía de mis emuladores, le traje a la Game Boy colores. En mi pueblo, la banda sabe quiénes son los campeones. ¡A la casa! Round 3. ¿Cuál es el ruido, macho? ¿Le gustó esta batalla?